Eh, eh, quisiera comenzar dando el pésame y y la condolencia a los familiares y amigos de de Blanca Fernández Ochoa por por la fatalidad de lo que acabamos de conocer hace un par de horas mostrar mi mi condolencia a la familia, a los amigos No, 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 no. Es, es más, eh, eh, la comida ha sido breve porque ahora mismo se va a Madrid a negociar con el señor Ortúzar y el señor Esteban y mañana o no sé qué día convoca a los demás. Él dice que va a hacer todo lo posible porque no haya elecciones, pero más allá de lo que diga él, pues uno tiene ya su olfato político y más o menos, pues tiene años, intuyo que esto está abocado a unas nuevas elecciones. No. Salvo, salvo, salvo que ahora mismo Ciudadanos o el Partido Popular, en un gesto magnánimo de decir, no podemos ir a unas elecciones, vamos a permitir que gobierne, salvo que eso ocurra, que lo veo raro, como veo casi imposible que el señor Pedro Iglesias se conforme solo con un programa y con cargos intermedios, entonces la conclusión es, a mi juicio, que vamos a ir a unas nuevas elecciones. Pero él está pensando que puede hasta el final conseguir que no haya elecciones. Sí, sí. Me dijo que iba a reunirse con... Bueno, me dijo con Podemos. Supongo que estaba con Pablo Iglesias. A mí me encantaría, pero no lo veo. ¿eh? Pues mira, opino. Yo en esto eh, de los jueces digo, como español que respeta la Constitución y el Estado de Derecho, acato todas las sentencias, pero nadie... ¿Me puedo obligar a que los comparta? Nadie. Y hay cantidad de cosas que no me gustan en España. Por eso cuando hablo de Cataluña, digo, señores de Cataluña, pidan la independencia, considérense incluso hasta anti-españoles, pero cumplan las leyes, mientras no las cambiemos. Hay un Estado de Derecho y un juez ha dicho que no, que no, que no han destruido los, ¿cómo se llaman eso? los, los discos, parece ser que están hechos trizas. todos intuimos, intuimos, eh, que lo han destruido porque había de estar ahí toda la munición. Pero yo acato la resolución. Ahora, no lo entiendo. Como no entiendo, como no entiendo que, por ejemplo, un señor al que condenan a tres años y medio de cárcel, confeso, eh, confeso de haber cobrado, creo que eran cuatro millones de euros, lo ha confesado, sí, sí, Porque la han cogido en las cintas y ha confesado que había pasado la gorra del 3% o del 4% y le condenan a tres años y medio y haya estado 46 días en la cárcel, que es el hijo de Puyol. Yo no lo entiendo. Bueno, pues habrá que respetar la sentencia. Pero claro, la pregunta que haces, y se si le ocurre al pobre ciudadano que no ha pagado el camión, que debe la deuda, que no sé qué, pues se traga tres años y medio... O mínimo dos y medio. Bien, a mí la justicia, pues eh, la acato, pero hay cosas que no entiendo. Y esto, por ejemplo, no es para mí comprensible, pero hay que acatarlo. Vuelvo a decir, hasta dónde puedo llegar. Me dice: Vamos a estudiar una fórmula. Hemos puesto a trabajar a gente muy experta en esta materia para solucionar este problema. Le he hecho ver que es dramático para millones de españoles, porque son 7.000 y pico millones, que es una cantidad para España, y para nosotros 135 es terrible, porque hay que estar aquí y que todos los que habían hecho peticiones para entrar en la lista de la dependencia les digas, no, porque no tenemos el dinero, el, no hay dinero. Entonces, él es consciente del problema y me ha dicho... No te prometo en qué fecha ni cómo lo va a hacer tampoco, que están en solucionar este problema cuanto antes, me ha dicho. Igual que en lo de la ley de financiación autonómica, me ha vuelto a reiterar que la postura que mantenimos nosotros, y creo que es consecuente con la de Galicia, con la de Asturias, con la de Casilla y León, de no hacer la financiación en función del número de habitantes, también le plantea una cosa en la que bueno no es que me haya dicho sí o no sé si me lo ha dicho digo uno de los grandes problemas de españa es que no haya una unificación en el sistema fiscal esto es muy grave porque se está haciendo un dumping a aquellos que pueden hacerlo claro si yo soy rico me puedo permitir muchas cosas pero si soy pobre no entonces lo de Madrid es insultante que amenacen como diciendo, los buenos somos nosotros y vamos a bajar el IRPF a no sé cuánto. Que hagan los demás lo mismo. Entonces pues yo le he dicho, esto es una mala cosa. Que no tengamos en España el mismo sistema fiscal todos. De manera que todos paguemos lo mismo por las mismas actividades. Yo se lo he dicho. Hacía así con la cabeza. Pero es que yo creo que es de justicia.